En el año 2050, se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos raíles de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los raíles pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yunitskiy, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el Ecoparque Tecnológico, el Centro de Pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el Centro de Innovación de Skyway en Sharjah. Vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Hola, mi socio, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta capacitación en temas de duplicación. Hoy vamos a tener la segunda sesión precisamente miércoles a la 1 de la tarde Colombia y son las 21 horas en Moscú. Esta información siempre la van a ver presente directamente en los enlaces de nuestra oficina virtual para que cada uno de ustedes pues esté al tanto de todo lo que está sucediendo con las noticias, webinar y presentaciones que damos. Así que vamos a dar inicio entonces a este tema, y el tema que nos compete son los pasos sencillos que conducen al éxito y específicamente en los temas de duplicación. Vamos a arrancar acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera Arévalo, soy copropietario de tecnologías Skyway, administrador financiero y de sistemas de profesión, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista de tecnologías Skyway desde finales del 2016
y tengo el rango experto en Skyward Community, la compañía a la cual nosotros pertenecemos y a la cual estamos creciendo cada día más. En la primera sesión les voy a hacer un pequeño recuento para que sigamos como con el hilo conductor de todo lo que estamos trabajando. Nosotros en la primera sesión estábamos hablando, lo principal es que cuando nosotros nos registramos, pues que vamos pensando de una vez a cuáles socios vamos a invitar. ¿Qué es lo que nosotros esperamos desarrollar con todo este tema? Que cuando nosotros hacemos el registro tengamos por lo menos en mente arrancar con 5 personas. Ojalá con 5 personas o mínimo 4, en los cuales podamos empezar a hacer los temas de duplicación, entrenarlos, capacitarlos, guiarlos. Una vez tenga esas 5 personas, que en lo posible y lo mejor sería que ellos se quieran comer el mundo a pedacitos y que quieran hacer las cosas todavía muchísimo mejor de lo que nosotros mismos las podamos hacer, para que hagamos producto, proyecto, desarrollemos el proyecto de la forma más grata posible que podamos nosotros tener y así podernos seguir expandiendo y duplicando. Y hacerles un acompañamiento por lo menos hasta 4 niveles en profundidad y eso dentro de todo lo que nosotros estamos desarrollando con nuestro negocio. ¿Qué les hablaba también acá? Que nosotros tenemos que tener claro cómo construir e implementar el sistema para poder nosotros hacer el tema de duplicación. En esta otra diapositiva nosotros estábamos viendo las 7 tareas del patrocinador. Se las recuerdo rápidamente. Estábamos hablando que la primera es establecer metas. Estábamos hablando que la segunda es la lista de contactos o lista de nombres. La tercera, la planificación del tiempo. La cuarta, la invitación a una reunión. La quinta, presentación. La sexta, seguimiento. Y la séptima, tramitación de las objeciones. Que cuando nosotros arrancábamos con el tema de... debe cumplir con unos parámetros para que las cosas sean viables, para que las cosas sean eficientes y son estas, tener en cuenta la S de que sean reales, la R que sean consistentes con nuestra misión y la T de tiempo. Ahí estamos hablando de los objetivos y que tenemos que plasmarnos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Pero vamos a dar entonces inicio a la presentación del día de hoy, la segunda sesión, y vamos a arrancar con esta diapositiva en la cual a nosotros nos estaban diciendo que debemos empezar a tener implementación de material que nos pueda ayudar a darnos a conocer y a poder promulgar todo lo que estamos haciendo con tecnología Skyward. Así como yo lo estoy haciendo, mire, tengo material que pues evidencia que estamos trabajando con la compañía, en este caso con Skyward Community, los modelos de transporte que nosotros estamos desarrollando. Acá nos invitan a que tengamos tarjetas de presentación o que tengamos material a la hora de sentarnos con los socios para que ellos vean que nosotros estamos apropiados de nuestra empresa, de nuestra marca, y eso mande a hacer. Mire, para mí y para las personas de mi... las gorras, que las mandé timbrar con la normatividad que nos tiene la empresa, en donde nosotros podemos sacar materiales diferentes o incluso dentro de nuestro back office hay una sección en donde nosotros podemos solicitar o adquirir material de la compañía y nos lo hacen llegar a las casas de cada uno de nosotros, a la dirección que nosotros coloquemos. ¿Por qué? Porque es que eso genera de recordación para las personas que lo van teniendo. Cuando yo les regalo estas gorras a algunos de mis socios, pues sencillamente ellos se las colocan para salir a hacer deporte, para aprovechar a tenerlas dentro del carro para los días soleados, todo ese tipo de cosas, y se van a acordar de nuestra compañía. Un bolígrafo, una tarjeta de presentación. En lo personal, yo las tarjetas de presentación hace mucho rato, pues traté de empezar a dejarlas un poco. ¿Por qué? Porque yo prefiero tener contactos directos y de una vez agregarlos a mi celular. Muchas veces uno regala tarjetas de contacto y se las echan al bolsillo y olvidadas quedar. Pero aplica diferente para cada persona. Entonces, para que ustedes tengan presente eso. Ahora bien, vamos a hablar acá en esta diapositiva del comienzo de su éxito. Para nosotros comenzar a tener éxito dentro de nuestra compañía, nosotros debemos de tener unos parámetros claros y vamos a arrancar con que su éxito comienza con la creación de una lista de contactos, que eso fue la diapositiva con la que cerramos la semana anterior. Cuando hayas anotado los nombres en la lista, divídalos en 2 grupos. En un grupo incluye a los posibles miembros del equipo de socios con los que se puede contactar
para hacer todos los temas de desarrollo y crecimiento. Y el otro grupo, inversores potenciales. Póngase en contacto gradualmente con las personas de su lista. Organice reuniones y explique los beneficios de invertir en nuestro proyecto y trabajar con nuestra empresa. ¿Qué empieza a suceder acá? Uno, cuando tiene esa lista de contactos, hace una clasificación, así como se los estoy diciendo, porque unos quieren ser simplemente inversionistas y otros quieren ser socios activos con nuestra compañía. ¿Cuál es la diferencia? Que los que solo quieren ser inversores, yo los denomino también ahorradores, donde van adquiriendo participaciones de la tecnología para que cuando estemos en el comercio público sencillamente las venden o comienzan a recibir dividendos sobre las participaciones que en ese momento ya serán acciones. Pero los que quieren ser nuestros partners, pues son las personas que yo denomino desarrolladores de negocio o multiplicadores de la información. Ahí es donde nosotros podemos tener a esos contactos que en la sesión anterior mencionábamos, como mínimo, como mejor que nosotros. Antes que hagan las cosas para que puedan tener resultados, que tengan metas, que tengan sueños, pero que no se queden simplemente soñando, sino haciendo, realizando cosas para poder cumplir con todos esos objetivos. Muchas de estas listas, algunas veces nosotros los convocamos como inversores. Y cuando empiezan a entender bien el negocio, cuando se los explicamos en detalle, ellos empiezan también a ser multiplicadores de la información y probablemente los debemos pasar a la lista contraria donde tenemos a los partners. Y algunas veces también sucede, hay algunas personas que arrancan súper animados, dicen que quieren desarrollar el negocio, que quieren generarse los ingresos, pero como que se desconectan en el camino, no le prestan la debida atención y sencillamente y pasan a la lista de ahorradores o inversores, nada más. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando acá, también vamos a hablar del mejor comienzo. Muchos socios novatos de mercadeo en red cometen un grave error. ¿Y cuál es ese error? Tratando de enriquecerse rápidamente. Eligen a personas exitosas con un estatus más alto, como empresarios, directores de compañías, hasta políticos, personas con altos recursos financieros, de su lista de contactos y piensan que adquirirán nuestra oferta, harán una gran inversión. Por lo general, resulta todo lo contrario. La mayoría de las veces ni siquiera te escucharán, prometiendo que definitivamente serás contactado, que después te hablarán, que sencillamente no tienen tiempo en ese momento, que posteriormente sacan una cita. Pero ¿saben qué es lo que sucede? ¿Dónde ocurre ese error? Cuando ustedes van a un seminario, cuando ustedes van a una presentación, y se acercan, ven y salen totalmente motivados y salen totalmente emocionados con la presentación y con las cosas que les han informado. Pero cuando ustedes se van a presentarle, inmediatamente se les viene a la cabeza este tipo de personas que tengan unos altos ingresos, porque ustedes dicen, no, yo voy a contactar, que yo estoy seguro que esta persona invierte por lo menos $10,000 y si a mí dentro de la compañía la comisión que me generan es del 15%, pues son $1,500 de una que me voy a ganar, ¿verdad? Muchas veces empiezan a pensarlo solo en cifras económicas, pero como se van tan emocionados y llegan a uno de estos grandes inversores o tiburones, cuando ellos les empiezan a hacer preguntas claves, usted normalmente se queda corto, no sabe cómo explicarlo, ven que eres nuevo en el negocio, no tienes confianza, no puedes responder a las preguntas, hablas mucho y no escuchas a las personas con las cuales estás compartiendo la visión. Y luego hay la decepción porque sencillamente ellos dicen, no, definitivamente no quiero invertir o te... Ahí lo que tenemos que hacer es que inicialmente empezar a entrenarnos a nosotros mismos, a entrenarnos de pronto compartiendo la visión a nuestros familiares. Comienza a aprender a hacer presentaciones con tu familia, para tus amigos, para tus conocidos. Adquiere habilidades, aprende a responder preguntas. Los detalles técnicos y hay que ganar primero confianza en el proyecto y en nosotros mismos para así mismo posteriormente presentar y que no nos corchen, como decimos nosotros acá en Colombia, en donde nosotros tengamos la habilidad de poder presentar el proyecto y cualquier cosa que nos pregunten podamos tener la respuesta correcta. No ponernos a inventar, porque si nos ponemos a inventar, posteriormente puede la gente decepcionarse sobre las respuestas que ustedes posiblemente les den. Ejemplo, una de las cosas más frecuentes cuando uno está haciendo esta presentación es que la gente le pregunta a uno, bueno, ¿y cuándo vamos a salir al mercado? De manera oficial, nunca nos han dicho una fecha exacta.
pero sí que han dicho últimamente que la etapa 14 esperamos terminarla este año 2021 y la etapa 15 esperamos que no duremos más de 2 años para culminar las 15 etapas de financiamiento que tenemos dentro de la compañía. Así que una vez terminadas las 15 etapas, la empresa va a poder empezar a generar utilidades y dentro de esas utilidades, pues ya la empresa ha manifestado que el 80% será reinvertido en el crecimiento de la misma compañía y el 20% será distribuido entre todos los que tengamos participaciones. Entonces, mira que tú no les estás dando una fecha exacta, pero sí les estás orientando cómo son la manera que está actuando la compañía. Así que ten muy presente eso a la hora de poder compartir la información con las diferentes personas. Vamos con la siguiente. Vamos a hablar de la planificación del tiempo. Pilas, esto es muy importante si usted quiere tener resultados. La planificación del tiempo es una de las actividades más importantes en el mercadeo en red, pero a menudo la mayoría la subestima y la gente generalmente lo hace caóticamente. ¿A qué me refiero? El resultado de tal actividad es que no tienen tiempo para nada y no terminan haciendo las cosas. Planifica las actividades para todos los días, haz planes de actividades básicas de 4 semanas para que sepas exactamente cuánto tiempo le vas a dedicar a tu familia, a tus pasatiempos y cómo vas a trabajar eficientemente. Tendrás una visión general de tu patrocinador, tendrás una visión general de tus reuniones, capacitaciones, estudios. Haga planes semanales con su patrocinador y hágale saber a su familia sobre el plan que está usted desarrollando y sobre las cosas que usted está ejecutando, para que los miembros de su familia sepan cuándo celebrar eventos juntos, para que usted debe hacer eso sobre una base semanal hasta que la planificación se convierta en un hábito. Te recomiendo que hagas planes para la próxima semana. Los viernes en la tarde, pues procure salir con amigos, con la familia, de ese tiempo para usted mismo, para poderse encontrar usted mismo y poder hacer las cosas o los hobbies que ustedes le llamen la atención. Una parte especial y una de las partes principales de su plan de negocios debe ser la planificación exacta, soporte para su estructura y el proceso de seguimiento de los nuevos clientes. Si nosotros normalmente, y se los digo a título personal, cuando yo trabajaba en una compañía en donde yo tenía horario normal de oficina, como uno está acostumbrado al horario de oficina, pues uno normalmente sabe que se tiene que levantar a tal hora, tanto tiempo me demoro de pronto desayunando, tanto tiempo me demoro recorriendo hasta la oficina y eso para muchas veces los hombres, que es mucho más sencillo, si no tenemos hijos o otras responsabilidades. Pero cuando hay hijos, cuando hay que atender otras situaciones, pues tiene que uno planificar el tiempo, tengo que levantarme, tengo que levantar a los niños, tengo que dejar tales cosas listas, tengo que hacer tales cosas antes de llegar a la oficina, ¿verdad? Llega uno a la oficina, ya sabe que el resto del día va a estar metido. Normalmente horarios de 8 horas, entonces sabe que tiene durante su... Se terminó el día, regrese a su casa o si tuvo que hacer alguna vuelta y ya llegue muchas veces cansados, rendidos, a simplemente tratar de buscar la cama a descansar, ¿verdad? Cuando yo salí de la oficina, cuando yo salí de trabajar en sistema tradicional, como les dije en algunas presentaciones, les he contado que yo soy coordinador de proyectos y desarrollaba esa actividad en una empresa para temas de productividad y temas de agua y medio ambiente. Pues bueno, todos los días era así, de lunes a viernes, e incluso había en ocasiones que le tocaba uno trabajar en fines de semana. Cuando yo me retiré de allá, lo primero que uno dice, no, ya quiero ser libre, yo no quiero estar cumpliendo horario, yo no quiero estar simplemente dependiendo del reloj para hacer las cosas. Pero, ¿qué sucedía al comienzo? Por unos días es chévere, porque uno dice, bueno, vamos a descansar, vamos a quedarnos otro ratito durmiendo para que podamos más tarde si me levanto. Y resulta que uno empieza a dejarse absorber y se está autosaboteando. ¿Por qué? Porque sencillamente si uno no aprovecha el día, pues no le van a rendir y las metas y los resultados empiezan a aplazar, empieza a posponer todo lo que tú quieres lograr. Cuando empieza a suceder eso y empiezas a ver que te empieza a afectar el bolsillo, pues ahí es donde estás diciendo, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer? Miren lo que sucede cuando hay autoempleados. Cuando hay autoempleados, pero resulta que si no organizan el tiempo, normalmente el autoempleado es el primero que se levanta y el último que se va cuando tiene su propio negocio o es el administrador de su propio trabajo. Entonces, se le termina absorbiendo todo el día. Cuando yo
uno empieza a organizar las cosas de una manera diferente. Listo, me levanté, lo primero que quiero hacer es salir a hacer algo de ejercicio, posteriormente viene uno desayuna, posteriormente viene y lee de pronto, así sea una hoja, dos hojas, lo que ustedes quieran en temas de lectura que les pueda aportar. Posteriormente, caso mío, como lo estoy haciendo ahora, yo todos los miércoles sé que a la 1 de la tarde, hora Colombia, estoy dando este tema de duplicación. Es porque yo seleccioné el tiempo, no porque nadie me lo impuso, no porque nadie me lo exigió así. Los temas de presentaciones de Zoom que estamos haciendo con otros socios desde acá, desde Colombia, lo hacemos de lunes a viernes a las 7 de la noche, Colombia. Otros socios desde Argentina lo hacen lunes, miércoles y jueves. ¿Qué? Lunes, miércoles y viernes. Otros socios desde Perú lo hacen martes y jueves. Otros socios desde Barcelona lo hacen los viernes y los sábados. Entonces, miren que a ninguno de ellos les han dicho cómo lo tienen que hacer, ni qué día, ni a qué hora. Sencillamente ellos han organizado sus agendas de trabajo para poder compartir la información y poder compartir el conocimiento. ¿Y qué es lo que nosotros procuramos hacer siempre? Por lo menos para mí, los domingos son sagrados. Son sagrados para dedicarle a mi familia, para mí, para salir, para pasear, para hacer lo que yo quiera. Y procuro los domingos tener informados a todos mis socios de que los domingos, pues sencillamente no me contacten porque no les voy a responder. Entonces, es un tema donde uno también, si es disciplinado, pues va acostumbrando a las personas que también lo tengan presente. Habrán excepciones, de vez en cuando pues uno le colabora a la gente, pero uno procura respetar esos espacios porque si no lo haces, pues sencillamente se te va a volver un caos esa agenda. Entonces procura mantener ese tipo de ritmo y mira cómo te funciona mejor. ¿Qué sucede muchas veces a nosotros los que trabajamos los negocios en red? Cuando empezamos a tener socios en otras partes del planeta, tenemos que empezar a también organizar eso. Ejemplo, cuando yo trabajo con mis socios de Europa, tengo que organizar horarios en los cuales ellos también. ¿Por qué acordamos esta hora con la compañía? Porque para nosotros, si bien para Colombia, probablemente no es tan buen horario porque la gente está normalmente en sus horarios laborales, en sus días de trabajo. Entonces, los de la comunidad latina normalmente no se conectan si están en temas de otros trabajos. Los que nos dedicamos a estos negocios probablemente sí les sacamos el espacio. ¿A quiénes le funciona mejor? A los que están en Europa. En este momento estamos hablando de que allá son las 8:25 de la noche, donde la gente ya regresó a sus hogares, donde ya pueden dedicarse en un tiempo para ellos y pueden prestar atención a la información que les estamos dando. Entonces, miren todo lo que va sucediendo con todos estos procesos. Cada vez tenemos que ser más organizados con nuestras agendas y tenemos herramientas fundamentales que podemos bajar simplemente en aplicaciones gratuitas en internet, en sus celulares, donde les ayudan a generar alarmas, donde les ayudan a generar pues ese tipo de calendarios. Ahora vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de la invitación a través de una llamada telefónica. Permítame un segundo que se me pasó acá la diapositiva y no me quedo en la que era. Estábamos hablando de la planificación del tiempo, estamos hablando de trabajar ahora sistemáticamente. Cuando estamos hablando de trabajar sistemáticamente, nosotros estamos hablando de lo siguiente. Lo mismo, es una conexión con todo lo que les estaba hablando en la anterior diapositiva. Planifica tu tiempo, es el recurso más valioso que tienes y siempre es escaso, es lo único que no regresa. Trate su tiempo en serio y piénselo conscientemente. Organice presentaciones personales, registrar nuevas personas, invitarlas a seminarios web, a capacitaciones, a presentaciones en línea, presentaciones personalizadas. Como les digo, muchos espacios tenemos dentro de la compañía para que ustedes se apalanquen y se apoyen de todo eso. Trabaje con personas, reúnase regularmente con socios comerciales de su estructura. Haga espacios en donde ustedes no solo se dediquen a hablar de negocios. Es bueno también conocer qué es lo que quieren, de qué manera viven el proceso con nuestra empresa de Skyward Community. Qué cosas están haciendo ellos que les está generando resultados y hagan una retroalimentación. Compartan también en espacios diferentes a los temas, simplemente hablar de negocios. Genere una comunidad, genere familia, genere amistad para que puedan crecer y que esto se vuelva un negocio que a uno le guste, no simplemente que digan, no, es que nos vamos a reunir solo para hablar de temas de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Saquen un espacio y conozcan y pueden potencializar muchísimo más los resultados.
El resultado de nuestro trabajo sistemático será que ayudarás a los miembros del equipo a tener éxito. Convertirás en un empresario exitoso y alcanzarás altos niveles dentro de la misma carrera de crecimiento que tenemos en Skyward Community. Y de una vez por todas resolverás los problemas de dinero y tendrás una vida completamente nueva. Comenzará para cada uno de nosotros a hacer eso. Miren, socios, yo se los digo y se los, cada vez que yo les presento esto, también se los hablo como experiencia de vida. Cuando yo me salí de la compañía de trabajar, muchos me decían que estaba totalmente loco. ¿Cómo me ponía a renunciar a una empresa en la cual yo tenía todas las garantías, que prácticamente yo era un activo dentro de la empresa, que afortunadamente pues era de los que tenía más asegurado como el trabajo? Pero llegó un momento que yo dije, no, es que yo no me quiero quedar estancado acá, ya no tenía cómo crecer más dentro de la compañía, o probablemente sí, pero me iba a gastar muchísimos más años haciendo unas maestrías, haciendo otra serie de especializaciones, y realmente los temas en la remuneración económica no, como que no los compensaba para todos los años que tenía que seguir haciendo. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer las cosas de una manera diferente para tener resultados diferentes. Desafortunadamente, cuando yo me retiré, estaba con una empresa que resultó ser un sistema no muy viable y un sistema Ponzi, en el cual tuve una gran pérdida y quedé prácticamente, pues prácticamente no, quedé en la ruina, quedé en ceros, tuve una quiebra, en donde quedé viendo un montón de dinero. Yo tecnología Skyway la empecé a conocer a finales del año 2016 y ahí empecé a hacer ahorros dentro de la compañía, pero nunca le había prestado atención a todo el modelo, a todos los beneficios, a todas las ventajas que tiene la empresa. Y al comienzo, pues lógico, la gente viaja al otro lado del mundo con los rusos, usted ni entiende el idioma ni sabe dónde está ubicado Bielorrusia, que es el lugar de donde está creada nuestra compañía. Todo ese tipo de cosas, y como uno está rodeado de personas que siempre están en la misma situación que uno, en donde uno se le vuelve una zona de confort, el trabajo, pues uno no empieza a mirar como otras opciones. A mí varios me decían eso. Cuando yo después de esa quiebra, yo dije, no, yo no quiero volver a trabajar en sistemas tradicionales, no quiero volver a dependiendo de un horario ni de un salario, no quiero volver a hacer eso. Sin embargo, hubo un momento en la situación que me tocó hacerlo. Miren, yo hice hasta temas de Uber, socios, porque a mí no me gusta quedarme quieto y siempre hago las cosas y mirando. Durante ese tiempo me quedaba analizando, pensando, yo dije, ¿qué rumbo va a tomar mi vida? Volví a reconectar, volví a meterme, volví a conectar con algunos socios, empecé como a mirar a ver cómo estaban ellos trabajando el proceso. En ese momento, los que me invitaron inicialmente a mí al proyecto no estaban trabajando en esto, ellos trabajaban ya en otros temas, en otros negocios, en otro tipo de cosas, y yo lo que hice fue empezar a analizar, a revisar toda la información que tenía dentro de la compañía, a ver todos los avances que estaba empezando a tener. Yo dije, bueno, empecemos a trabajar acá. Las herramientas las tenemos todas en nuestra oficina virtual. Información en redes sociales, las tenemos en las páginas oficiales de la compañía, tenemos todo. Empecé a buscarlo, a revisarlo, a entenderlo, a capacitarme, a entrenarme en todo lo que tiene que ver con la empresa. Y así, como se los estoy diciendo acá en esta diapositiva, empecé a trabajar sistemáticamente. Creé mi canal de YouTube, empecé a hacer presentaciones. No es que se me conecten muchas personas, pero logro conectar por lo menos 40, 50 personas por cada una de las sesiones. Y en esas sesiones, pues eso se va volviendo un tema de duplicación, porque alguien conectó y esa persona empezó a invitar a otra. En este momento tengo una estructura pequeña, pero es una estructura de cerca de 800 personas en las cuales están apoyando, están siguiéndome, estamos creciendo. Y les digo que la vida que me daba cuando estaba en la compañía es muy diferente a la que me doy hoy por hoy. La vida que he logrado en estos 3 años que me he dedicado con juicio a trabajar con la compañía, he logrado viajar más a lugares que no, nunca pensé que iba. Logré con todo lo que he hecho con la compañía, estar en India, estar en Italia, estar en España, estar en Cuba, estar en Ecuador, en Perú, en diferentes lugares. Cuando estaba trabajando en el sistema tradicional, o tenía el tiempo, pero no tenía el dinero. O tenía el dinero, pero no tenía el tiempo. ¿Y saben qué es lo más bacano de estos sistemas, socios? Que sencillamente, cuando hay interés de desarrollarlo, yo lo único que necesito es tener internet y tener unos sistemas como un celular o un computador por los cuales pueda duplicar la información.
desde cualquier parte del planeta, vuelvo y les digo, desde cualquier parte del planeta lo único que necesitaba hacer era eso. ¿Qué estaba por decir en Italia y el horario es totalmente contrario? Listo, organicémonos. Trabajaba hasta altas horas de la noche en Italia, porque acá iba siendo apenas de día para Latinoamérica. Entonces, miren que las herramientas están, las oportunidades están, pero depende de nosotros tomar o no acción para poder llegar a tener esos resultados. Así que esa es brevemente como mi historia frente a los temas que les vengo comentando. Ahora bien, vamos a hablar acá de estos temas de la llamada telefónica. ¿Por qué? Muchas veces nosotros pues vamos a hacer son las llamadas telefónicas para contactar a personas que probablemente hace mucho rato no hablamos o hasta nuevos contactos. Cuando estamos hablando de eso, de la llamada telefónica, durante una conversación telefónica con los potenciales socios para invitarlos a una reunión personal o al primer seminario web o al primer Zoom que los queramos invitar, es importante dominar tres habilidades. Primero, hay que ser capaz de construir una relación con el cliente durante una conversación telefónica. Es muy importante atraer la atención de la persona desde el principio de la llamada y mantener esa atención, ya que los primeros 5 segundos de la conversación son claves para poder tener a esa persona en línea. Segundo, ser capaz de hacer preguntas de manera efectiva al comunicarse con el cliente o el potencial socio y crear una atmósfera de importancia, de urgencia, de la reunión con el cliente o el potencial socio que nosotros podamos tener. Tercero, ser capaz de escuchar. No olvides escuchar a ese potencial socio y hablar menos sin interrumpir o presionar a esta persona. Siguiendo sus pasos, podemos encontrar pues, la manera y ellos mismos nos van dando, y sobre todo con el tercero, cuando nosotros escuchamos, cuando hacemos algunas preguntas clave, pues la gente sencillamente nos va dando unas pautas por las cuales nosotros les podemos compartir la visión que tenemos con tecnologías Skype. Utilizar lenguajes positivos si queremos lograr los resultados deseados y esperados. Siempre llega así como perezoso, como que esto no es, como que no tiene ni alientos para hablar. Pues hombre, ¿qué quiere transmitirle usted al socio? Si usted llega con una actitud de derrota, pues inmediatamente se va a desconectar y va a decir, no, ¿sabe qué? No me interesa. Pero si usted llega con buena actitud, con positivismo, con ganas, con resultados, con mostrarle lo que está viviendo, el proceso que usted está llevando, pues hombre, eso contagia. Eso llega a la gente y dice, venga, que yo de eso tan bueno sí quiero. Entonces depende de la actitud con que nosotros también compartamos las cosas con las personas. Listo, lo estamos haciendo por una llamada telefónica. Por lo menos lo mismo, transmita energía, transmita positivismo, transmita cosas buenas para que sencillamente la gente se quede animada y como que diga, no, qué pereza hablar con este man. No, por el contrario, qué bueno poder conversar con él y qué chévere que me llame antes más seguido. Así sucede. Muchos socios lo están llamando uno permanentemente, así tengan la información, pero como que les hace falta inyectarse un poquitico, hay veces de esa energía y eso nos motiva a todos nos pasa. Y qué bueno tener una persona cuando uno está bajo de nota, como decimos acá nosotros en Colombia, a una persona que lo ayuda a levantar el ánimo para seguir un mejor día, ¿verdad? ¿O qué opinan ustedes ahí? Los que están en el chat, por favor, me cuentan, confírmenme, ¿qué opinan? ¿Cómo ven? Cosas que quieran aportarme para poder ir creciendo también en las presentaciones es bueno, porque es que de esa manera también podemos seguir duplicando y pueden seguir invitando a más personas a estas capacitaciones. Pilas con este tema también. Hay que pronunciar las palabras correctamente. Si queremos lograr los objetivos en las llamadas telefónicas, debe pronunciar las palabras con claridad. En una reunión personal también conduces una conversación proporcionando el poder de tus argumentos, por lo que debes hablar con claridad, expresando los pensamientos de forma articulada. Todo eso es lo que tenemos que ir nosotros generando dentro de nuestra voz. Si es una presencial, pues nuestra actitud. Si vamos a tener una reunión con un más pequeño que sea, si estás haciendo una reunión presencial, procura siempre mantener una buena imagen, hacer las cosas. Y ya si son gente de mucha confianza, pues mira cómo lo manejas, porque no te van a prestar la misma atención si tú llegas en chanclas, en bermudas, y te pones así en la posición más relajada y como que ni te interesa, y lo que le estás prendiendo es como la pereza a la gente, ¿verdad? Procura ser profesional en lo que estás haciendo y así mismo vas a tener los resultados profesionales que quieres tener.
Cuando hablamos por teléfono, trata de tener una etiqueta para hacer esas llamadas, o nosotros lo llamamos un derrotero o normal. Poder uno trabajarlo. Crea un guión, una breve descripción de la conversación telefónica, un escenario corto de lo que quieres hacer, que sea la guía para esa entrevista o esa conversación que vamos a tener. Procure nunca leerlo directamente del papel, porque pues eso muchas veces va a desconectar a las personas y no van a seguir la información. Por acá, espérenme un segundito, que creo que está generando un error. Por acá, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, de las cosas más importantes son la claridad, amabilidad y firmeza al transmitir los conceptos de este gran proyecto. Así es. Es verdad, eso es lo que tenemos que estar haciendo, y gracias por estar también conectados ahí los socios desde Argentina. Por favor, confírmeme con un uno ahí en el chat si sí me están escuchando, porque veo que por ahí alguien me estaba comentando que como que hubo como un pequeño problemita. Por favor, me confirman si sí están llegando la información. Trate de hablar despacio y con claridad. Usted puede estar un poco nervioso, pero esto es perfectamente normal cuando nosotros estamos haciendo presentaciones por primera vez. El nerviosismo irá desapareciendo después de unas cuantas llamadas. Y si necesitas práctica, pues trata de entrenar lo que más puedas. Procura hacer las cosas cada vez mejor. Siempre hagas más fácil y más fluido te va a pasar. Se los digo yo. Si ustedes se meten a mi canal de YouTube, cuando ven las primeras presentaciones, muchas veces gagueaba mucho. Me queda tartamudeando mucho en algunas cosas. Pero ¿qué empecé a hacer? Empecé a ver mis propias presentaciones para ver en qué cosas estaba fallando. Empecé a quitar un montón de muletillas que tenía normalmente. Sigo teniéndolas. Yo no soy el profesional de la tarima, pues. Pero cada vez procuro hacer las cosas muy. Si ustedes empiezan a tener de pronto ya de esos contactos, logran generar un mejor acercamiento, algunos le van a dar su correo electrónico, otros le van a dar directamente pues como datos más personales, compártales información. No deje pasar mucho tiempo en entregarles. Si usted se comprometió con esa persona, mandarle la información, mándeselo lo más pronto posible, porque si no, eso hace que se desconecte y pues que después no quiera estar interesado en el proceso. Siempre trata de mantener una conversación en marcha. Trata a investigar qué es lo que le llama la atención, qué es lo que le motiva a estas personas, qué darle la mejor manera para poder seguir adelante con todos estos procesos, y eso te dará una luz verde para poder seguir avanzando en todo lo que nosotros estamos desarrollando. Cuando hay de que cuando nosotros estamos hablando con algunos de los socios, vas a encontrar algunas respuestas como un no. Hombre, para nosotros en los que estamos trabajando, en los que estamos haciendo este tipo de cosas, pues los no simplemente son una nueva oportunidad. Para mí, para los socios que ya nos conocen, un no para nosotros simplemente es una nueva oportunidad. Eso traduce para nosotros un no. Nombre con claridad y pide también el nombre de la persona con la cual estás hablando. ¿Por qué? Eso empieza a generar mucho más confianza. Cuando tú, si estás reunido con otra persona y le preguntas el nombre y te acuerdas, y dentro del proceso, dentro de la comunicación, vuelves y le mencionas o les haces preguntas, directamente es como en este caso, Iván, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de nuestro proyecto? Iván, ¿qué paquete te gustaría adquirir dentro de nuestra tecnología? Iván, ¿qué estás pensando para el futuro de tu familia? Ese tipo de cosas conectan con la persona directamente para poder generar mayor confianza. Tengan eso muy presente a la hora de hacer esos contactos con las personas que ustedes están invitando. Y miren, lo que les estoy diciendo, pilas a estas gráficas. Miren, es que un no, no es simplemente como que para nosotros derrotarnos y quedarnos ahí. No, para nada. Para nosotros esos no simplemente son nuevas oportunidades. No es el final de la conversación. Póngase en los zapatos de la otra persona. Los nuevos socios no están interesados en su éxito, están interesados en su propio bienestar. Diga gracias de todos modos y definitivamente no quisieron entrar con nosotros en el proyecto. Es que miren, hay una cosa fundamental que yo he aprendido. Yo no le estoy vendiendo nada a nadie. Yo no le estoy diciendo a nadie que venga a trabajar directamente conmigo. Yo les estoy brindando una oportunidad. Yo les estoy compartiendo una información. Yo les estoy
compartiendo una visión que tiene el ingeniero Anatoly Eduardo Yuniski, de la cual nosotros podemos ser partícipes. Yo a las personas en ningún momento les estoy ofreciendo, venga con la atención a ayudar a salvar el planeta y en ese proceso poderse generar unos ingresos. ¿Qué opina? Creo que la cosa es totalmente diferente, ¿cierto? Cuando la gente le dice uno ese tipo de cosas, como que conecta y le llama muchísimo más la atención el proceso. Cuando yo invito a alguna persona, ¿qué es lo que yo les digo a ellos? Venga, ¿a usted no le interesaría ir ahorrando para su futuro y poder llegar a tener una pensión mucho más acelerada de lo que está haciendo en su proceso normal de vida? Cierto que la cosa es diferente y estamos hablando de conectarlo con tecnologías Skype, pero yo le hablo de una manera diferente. En cambio, cuando yo llego a una persona por primera vez y le digo, venga, es que lo quiero invitar a un negocio para que adquiera unas participaciones de un sistema de transporte. Cuando tú entras normalmente a eso y son personas que no les gustan los temas financieros, que no les gustan los temas de inversión o personas que quieren compartir la visión y son de las personas que dicen, Elmer, es que yo soy pero malísimo para las ventas. A mí no me pongan a compartir eso con nadie porque es que a mí no me gustan las ventas. Hombre, pensémoslo de una manera diferente y se los digo porque a mí me ha funcionado también y he pasado por estos procesos. Cuando yo estoy con las personas, más bien les comparto eso. Cuando nos reunimos, hace rato no nos reunimos con socios o amigos o conocidos o familiares. ¿Qué pasa muchas veces cuando llegan y le dicen simplemente en el tema de la conversación? Ay, ¿ahora qué te dedicas? ¿En qué andas? ¿Qué? Cuéntame un poquito. Yo lo único que les digo, no, mire. ¿Yo ahora qué me dedico? A vivir bueno, a tener la tranquilidad de mi tiempo, a manejar mis propios espacios y trabajo desde mi casa tranquilo, conectado por internet y me voy generando ingresos, ya. Simplemente ahí, ya. Mire, más de uno empieza a preguntarme, ¿cómo así? Entonces, ¿usted no está trabajando en ninguna empresa? Le digo, claro, pero lo que pasa es que en esa empresa yo no soy un empleado, sino que yo estoy siendo socio de una compañía con proyección a nivel internacional, apoyando en la creación de la evolución del transporte. Eso como que a mucha gente vuelve y lo conecta más. ¿Cómo así que usted es socio de una empresa y multinacional? Sí, yo estoy adquiriendo participaciones de una empresa en la cual yo me convierto en socio y después me van a pagar dividendos de todo lo que empiece a pasar con la compañía. ¿Qué opinan? Creo que el éxito es totalmente diferente y las cosas son totalmente diferentes, ¿verdad? Y más de uno le va a decir a usted, ah, no, estos son de esos negocios que lo ponen uno a vender y a traer gente. Yo le digo, no, esto es un negocio totalmente diferente. Esto es una empresa que nosotros estamos ayudando a crear, que ya nosotros estamos en una fase donde no somos un proyecto, sino somos una realidad. Y le estoy diciendo que nosotros fácilmente podemos ser copropietarios de esta compañía y si quiere compartirle la visión a otra persona, como lo estoy haciendo en este momento, se puede ganar un dinero extra. Pero si usted lo quiere simplemente adquirir para usted, pues bienvenido sea. Va a adquirir unas participaciones que a futuro le pueden generar muy buenos resultados. Miren cómo va el hilo conductor, miren cómo va generándose una conversación. Y eso nos pasa a todos. Cuando ustedes se reúnen con las personas, normalmente les van comentando. Pero si usted entra, le dicen, si usted entra a alguien, le dice, ¿y qué más? ¿Cómo vas? ¿En qué andas? ¿A qué te dedicas ahora? No, estoy vendiendo un poco de tecnología, estoy vendiendo son participaciones de una compañía. Cuando tú le dices de una vez eso, ahí mismo la persona como si no está en esa tónica, en ese hilo, pues normalmente va a decir, ah, y ya como que no me diga más porque mínimo me termina vendiendo algo y yo no quiero comprar ahorita nada. Sino que las cosas son diferentes, ¿qué opinan ustedes? Cuéntenme ahí en el chat si es la manera simplemente de expresarnos para poder tener mejores resultados. ¿Cierto que sí? Y por eso les decimos, no siempre la gente va a conectar. Algunos nos dirán ese no, sencillo. Para nosotros, vuelvo y repito, no. NO para nosotros simplemente es una nueva oportunidad. Soy reiterativo con eso porque es que mucha gente se desanima cuando no les copian y dicen, no, es que a mí nadie me pone cuidado. No, tranquilo, que tendrá su momento. Se los digo yo también. Tengo socios en mi línea de trabajo del 2016 y más de uno me dijo, no, Elmer, eso a mí no me interesa, yo no quiero. Yo no quiero meterme en eso. Y cada vez que han visto las cosas que han avanzado, lo que yo que me estoy dando ahora,
ahí sí me dicen, vengan, ¿qué es lo que anda metido usted? Cuénteme, a ver, que yo lo veo, que está viajando, que está disfrutando, que está, perdón, que está viviendo de una manera diferente, discúlpenme. Entonces yo vuelvo, les digo, ¿se acuerdan de lo que les conté hace unos añitos atrás? Pues en eso estoy y en eso estoy creciendo. Venga, cuénteme, cuénteme, que ahora sí como que me interesa ponerle cuidado a ver de qué se trata. Y tengo algunos socios que después de algunos años ya dijeron, venga, que por acá es el camino y yo quiero empezar a trabajar de la manera como usted lo hace. Usted está empezando a mostrar resultados. En lo personal, pues como pude ir también al Ecofest en agosto del 2019, pues eso potencializó muchísimo también. Y no solo para mí, porque yo lo que aproveché fue a compartirle saludos desde allá a los socios que no pudieron ir. Y les hice algunos videitos dándoles un saludo personalizado. Ejemplo, hola Pedro, un gusto, te estoy saludando desde acá, desde Bielorrusia, mostrándote cómo vamos con nuestra empresa, mira cómo vamos avanzando. Saludando desde acá, desde Bielorrusia, saludos para ti, todo tu equipo de trabajo allá en Argentina. Eso lo empiezan a publicar los socios en sus redes sociales, en todos los temas, y eso los ayuda a crecer. ¿Qué sucede? Yo estuve allá visitando la compañía y no soy solo yo el que me beneficio, no. Si las personas no pudieron hacer, pero yo dediqué ese tiempito para mandar esos saludos personalizados, pues ellos lo comparten y se dan cuenta y la gente empieza a decir, venga a ver cómo así que están por allí, lo están saludando desde ese lugar. Nosotros crecemos, la empresa crece y vuelve y pasa lo mismo. La empresa crece, nosotros ganamos y todos nos beneficiamos. Entonces, eso es un apoyo mutuo, un apoyo de equipo, en donde yo no pienso simplemente ir a un evento de la compañía y quedarme con la información para mí. ¿Para qué me sirve la información si no la comparto? ¿Para qué me sirve aprender cada día mayores cosas si no las comparto con la gente? No, ahí está el potencial de todo lo que nosotros tenemos. Compartan las noticias buenas, compartan todo lo que está pasando con nuestra empresa y todo va a salir marchando de la mejor manera. Así que pilas, crear una atmósfera cómoda durante una conversación es una, con una terminología también con estilo sobre todo lo que estamos desarrollando. Escucha todo el camino, no interrumpas a las personas con las cuales estás conversando. No todas las llamadas responderán a un sí. Sencillamente, pues seguimos adelante. ¿Cómo ven todo eso que les estoy comentando? Por acá nos están diciendo también, Cecilia, a veces se me corta un poquito la comunicación, les pido disculpas porque no sé qué es lo que pasa a ratos con el internet. Viene muy bien el recordatorio de que no es algo definitivo. Muchísimas gracias, Cecilia, y por tus comentarios, por estar activa ahí con todo lo de la presentación. Bueno, vámonos acá con esta otra diapositiva. Preguntas abiertas al interlocutor. Cuando nosotros estamos hablando de estas preguntas abiertas al interlocutor, la tarea de las preguntas abiertas es mantener el diálogo que le haces a un potencial socio. Las preguntas comienzan algo así como, ¿qué piensas? Durante la respuesta del potencial socio, puede pensar en cómo proceder a la conversación. Cuando ellos les están dando esas herramientas, cuando uno está mirando, muchas veces las personas dicen, cuando uno les está compartiendo el proyecto y ya le empieza a hacer algunas preguntas, uno le hace temas como, ¿y qué piensas de poder, de que en un futuro esto sea heredable para tus hijos? ¿Qué opinas? La gente queda como así, esto yo se lo puedo después compartir y esto se lo puedo dejar a mis hijos y posteriormente a más personas. Claro que sí, es que tú estás adquiriendo unas participaciones de una empresa en las cuales, en el momento que estemos en el mercado público, tú las vendes o las cedes o las donas o las regalas o las heredas, que eso es lo que yo espero a futuro también. Yo por el momento no tengo hijos, pero yo quiero tener mis hijos porque entonces, ¿a quién le voy a dejar estas participaciones? Por el momento, mi sobrino será el mayor beneficio. Pero es eso, porque es que no solo estoy pensando en mí, sino cómo generar un legado, en cómo dejar a las siguientes generaciones. Eso se lo he aprendido un poco de la filosofía japonesa. Miren, los japoneses no están pensando en qué hacer para lucrarse y de recursos que me beneficie en lo posible a mí también, pero principalmente a los que vienen posteriores a mí, en dejar un legado en que nos fuimos de este planeta y por lo menos generamos una recordación por mucho tiempo a las personas que vienen posteriores a nosotros.
Eso me ha conectado mucho con esa filosofía japonesa, porque es que, ¿por qué solo venir acá a vivir para nosotros mismos y ser egoístas? No, ¿por qué no crear cosas que nos ayuden a generar recordación y cosas que le aporten al planeta entero, como lo estamos haciendo con tecnologías Skyway? Es que estamos hablando de la evolución del transporte, estamos hablando de que si hacemos las cosas bien, pues eso va a beneficiar a todo el planeta, a toda la humanidad. Entonces miren, miren la filosofía y miren todo lo que está haciendo tecnologías Skyway, en cabeza del ingeniero Anatoly Dardovinsky. Que estas preguntas le permitieran pedir al cliente o al nuevo socio una respuesta más detallada a su pregunta, lo que dejará claro que su respuesta original era correcta, pero no suficiente o no del todo precisa. El propósito de tales preguntas es ayudar a la persona a pensar más profundamente sobre el tema de conversación. Y cuando estamos hablando de preguntas que cierran la conversación, estas preguntas le permiten confirmar que ha entendido al cliente y el cliente lo ha entendido a usted. Estas preguntas realmente confirman esta situación que usted ha acordado con ese nuevo potencial socio. Ejemplo, si yo lo que le he estado presentando ya son los diferentes paquetes, porque él ya dijo, sí, definitivamente quiero invertir. Si esa persona ya dijo que quiere separar sus participaciones, usted lo corrobora y le dice, perfecto, vamos a proceder a mirar cuáles son los diferentes paquetes en los... Le muestra los paquetes y probablemente le dijo, venga, a mí me llama la atención un paquete de $1,000. Ah, bueno, perfecto. Y usted tiene, venga, vamos a indagar un poquito para poder orientar muchísimo mejor. ¿Ese paquete de $1,000 lo quiere pagar de contado o lo quiere pagar a cuotas? Ah, probablemente le va a decir, ¿cómo así? ¿Hay paquete a cuotas? ¿Yo lo puedo pagar a cuotas? Claro. Y ya que lo pensaba pagar de contado, pues de pronto tenga la oportunidad de comprarse un paquetico más grande donde pueda estar pagando una cuota. Probablemente no va a desembolsar los $1,000 de una vez, sino si tiene la oportunidad tal vez de invertir ya no $1,000 todos los meses, pero de pronto $500 mensuales, pues aprovechelo y lo invita a que compre un paquete más grande. Y eso sí, sea consciente también y sea preciso en la información con los socios. ¿Por qué? Y ayúdelo a hacer un pequeño análisis de cómo están sus finanzas. Muchas veces las personas se emocionan cuando ven este tipo de inversión, porque dicen, venga, sí, es que ese paquete de $1,000 me va a dar 30, me va a dar, si lo pago de contado, me va a dar 30,000 participaciones. Y usted me ha dicho que el valor nominal en este momento por unidad de participación es de $1. O sea que serían con $1,000, $30,000 de valoración nominal que estoy adquiriendo en este momento. Eso está muy bueno. Pero venga, ¿sabe qué? Yo como que me voy a meter en el de $5,000 que me van a entregar, que el de $5,000 me está entregando 280,000 participaciones. Entonces me voy a meter mejor en uno de esos y como no tengo los 5,000 de una, los voy a pagar de $1,000 mensuales. Usted ayúdele a verificar eso y dígale, listo, tiene la capacidad de pagarlos completos. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que tú lo, por querer venderle, lo metas en un paquete de $5,000? Pues resulta que pudo pagar perfectamente la primera y la segunda cuota y se empezó a ver de corto de recursos en las siguientes. Hombre, va a perder un paquete, le van a entregar, sí, lo proporcional a lo que alcanzó a pagar, pero ayúdalo a ser consciente. A medida que pueda, más bien que se compre más paquetes o cosas de eso, pero que no se vea corto de dinero para poder cumplir con sus obligaciones normales y que pueda seguir. Eso es ser un honesto con la gente, eso es ser un realista y aterrizar a las personas. Muchos lo hacen por solo emotividad y después se desconectan y dicen, ¿sabe qué? Ya como que no soy capaz de pagar ese paquete o sencillamente como que ese día no sé qué me pasó y quería hacerlo. No, un buen vendedor es una persona que ayuda a que los nuevos socios entiendan el proceso y queden animados con el mismo. ¿Por qué? Porque si ellos se van decepcionados de haber logrado esto o se sintieron que en algún momento tú lo que hiciste fue forzarlo una compra que tal vez en ese momento lo hizo por solo emotividad, pues va a después no querer saber nada ni de ti ni de la compañía. Si lo haces de una manera honesta, pues lo más seguro es que va a decir, venga, eso me gustó y venga que yo quiero que invitar a mi esposa, a mis familiares, a más amigos, a que conozcan esta oportunidad, porque es que las cosas deben así ser, claras, concisas, concretas, para poder nosotros seguir adelante con nuestro negocio. Así que todo esto es lo que me gusta compartir con ustedes para que hagamos sólido nuestro crecimiento y nuestra duplicación. Estamos hablando de preguntas previas también al cierre. Cuando estamos hablando de preguntas previas al cierre, estamos hablando de que entiendes todo lo que se estaba hablando,
que me gustaría escuchar esa confirmación por parte de esa persona, que quede clarísimo para los dos, que si definitivamente dijo el de $1,000 y de contado, que sea el de $1,000 y el de contado el que le estás entregando, para que no se presenten malos entendidos posteriormente. El punto clave es hablando durante todo el proceso. Habla con entusiasmo y optimismo y tu voz debe sonar vibrante siempre que estás haciendo las cosas. Haga escenarios en plantillas, pero no lea el papel normalmente cuando está desarrollando esos procesos con las personas. Trate de aprenderse. Mire, lea la información, busque en las redes sociales, en todo lado, busque todo lo que tiene que ver con nuestra compañía y verá que las cosas le van a salir mucho más fluidas. Todo esto es con lo que nosotros podemos ir mejorando. ¿Qué vamos a ver también acá? Cuando hacemos las reuniones de negocios, cuando nosotros estamos haciendo reuniones de negocios, vamos a ver qué es lo más importante en los primeros minutos de una reunión de los negocios. Primero, que no hables de ti mismo. Segundo, que no hablemos simplemente de los productos o servicios que nosotros estamos. Tiene que ver directamente con su vida, con sus cosas, ¿no? Cuida en cómo estás vestido. Ofreces un negocio exponencial. No puedes estar usando, como les decía anteriormente, pantalones cortos o sencillamente no hacer las cosas con el mejor profesionalismo para poder hacer las cosas. Muestre confianza. Demuestre que usted es un profesional. De aquí viene el respeto con el cliente y viene el respeto con todos los que van a seguir desarrollando todo este trabajo. Averigüe en qué tipo de mundo vive el cliente, qué sueños, qué lo motiva, qué es lo que quiere él desarrollar para poder seguir creciendo, en qué parte será más confiable. Mire, cuando con esto, ir terminando la sesión del día de hoy, la segunda sesión, es esto: cuando ustedes se sientan a hablar con los socios, cuando ustedes se sientan a conversar con las personas, trate de indagarle lo que más pueda de manera respetuosa y de lo que ellos quieran conversar fluidamente. Cuando usted está compartiendo con alguien, normalmente le puede llegar a pasar como esta diapositiva. ¿Y qué es? Muchos llegan y dicen, venga, es que yo sueño teniendo los ingresos suficientes para poder viajar por el mundo entero. Yo quiero son conocer lugares, yo quiero salir, yo quiero estar respirando aire libre, yo quiero conocer los mejores lugares del planeta. Cuando eso se enfocó en ese tipo de cosas, pues usted ya sabe que es una herramienta por la cual usted puede guiarle la conversación. Y es una manera como nosotros les podemos presentar nuestro negocio. Pues claro, es que yo se los he dicho y yo por lo menos lo he vivido, que yo puedo estar en cualquier parte del planeta y sigo desarrollando mi negocio. Y estoy simplemente conectado a internet y con... Entonces, si lo que quieres viajar, esta es una herramienta, esta es una manera de poderse generar ingresos a medida que va viajando, que lo va haciendo en este momento y eso mismo he pensado yo porque yo quiero seguir conociendo muchos lugares de este planeta y ojalá posteriormente hasta después poder mirar fuera de este mismo planeta también. ¿Cómo lo estoy haciendo? Inicialmente voy presentándolo y me voy generando ingresos con las comisiones que nos genera el plan de marketing que tenemos dentro de Skyward Community. Eso me va generando unos ingresos que me van dando día a día por las comisiones que me voy generando. ¿Listo? Pero a la par, yo voy adquiriendo mis participaciones porque a futuro, cuando me empiecen a pagar los dividendos, ya pueda estar más desconectado, que yo me quise ir a un lugar donde no existe el internet, donde no existe conectividad y me quise quedar por allá desconectado un mes. Y si yo no estoy presentando el negocio, entonces, ¿cómo voy a estar recibiendo ingresos? Pues mire, ahí hay dos fuentes de ingresos. Si seguimos trabajando la estructura de red, los socios van a seguir trabajando, todos van a estar activos y yo voy a ir teniendo ingresos residuales. Uno por ese lado. Y segundo, como yo ya voy a tener mis acciones generándome dividendos cuando ya estemos en el mercado público, pues voy a tener la segunda fuente y es los rendimientos que me va generando la compañía por dividendos. Perdónenme que me enredé un poquito, pero son esos dos. Primero, por simplemente la misma estructura que yo he creado y por el trabajo que van desarrollando todos los que tengo en mi línea y mi equipo de trabajo, ¿cierto? Y segundo, por los dividendos que me empiece a generar las... Entonces, desde el lugar que esté, sencillamente puedo trabajar y seguir recibiendo ingresos de manera permanente o periódica para poder vivir de la manera que yo quiera.
¿De qué depende también? De la constancia, de la disciplina para crecer su equipo de trabajo. Y la segunda depende del número de participaciones que también tengan, porque puede tener un paquete pequeño, pero probablemente los dividendos que le genere no le va a dar la libertad que usted quiere. Si a poco a poco y antes de que se terminen las 15 etapas va aumentando su portafolio, pues lo más seguro es que si tiene un muy buen portafolio, cuando empiecen a pagar los dividendos, pues imagínense cuánto dinero les puede estar ingresando de manera periódica a medida que vayan pagando esos dividendos la compañía. Sencillo, ¿cierto, socios? Es que así funciona nuestro negocio. Es que así funcionan las cosas acá con nuestra compañía. Eso es lo que nosotros estamos desarrollando y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá con Skyward Community. Así que pilas con todo eso que les estoy informando. Les quiero agradecer por el tiempo. Les quiero agradecer por esta hora que se dedican para ustedes. Muchísimas gracias a las personas que participan, a las que me mandan. Aprovechar a seguir creciendo, pues conéctense también a todas estas presentaciones o busquen en internet. Yo no soy el mayor experto en estos temas, pero les comparto mi visión, les comparto lo que he aprendido, les comparto el conocimiento y la experiencia que he adquirido en a la par con lo que estamos desarrollando. Capacítese, entrénese y lo principal, conéctese a sus oficinas virtuales y entiendan todo lo que hay ahí. Que no hay cosas que no entienden, con gusto contáctenme, que yo con gusto les explico. Vamos a empezar a hacer desde la semana entrante en mi canal también de YouTube en presentaciones el manejo de oficina para que ustedes se puedan conectar y también le voy a proponer a la compañía para que hagamos una serie de webinar en donde podamos hacer también presentaciones solo del manejo de nuestra oficina, para que ustedes aprendan uno a uno todos los pasos y todas las herramientas que tenemos en la empresa. Por hoy dejamos acá en esta diapositiva, recuerden que esto es un tema, el tema de duplicación pues es un poco extenso y lo hacemos normalmente en 3 o 4 sesiones para que ustedes puedan quedar totalmente capacitados en todos estos procesos. Les agradezco mucho por en YouTube, porque estoy transmitiendo también a la par en el canal para que la gente vaya entendiendo todo esto. Y por allá nos decía José Bosa, un saludo para el socio por allá, y a Mario Pulgarín que nos saluda desde Valdepielagos en España, ¿sí? Valdepielagos en España. Hombre, Mario, muchísimas gracias por estar conectado. A José Bosa nos dice, buenas tardes, sí, señores, cierto, empiezan a preguntar los obradores, cuánto es el valor de retorno, cuánto es el tiempo, lo hacen pensando en negocios tradicionales, en manejos bancarios. Me quedo mirándolos en silencio y pienso, no me entendió o no me escuchó nada de lo que dije. Ah, perfecto. La gente como que, o se van por allá y quedan en las nubes y no le entienden uno nada de lo que les está contando. Entonces, por eso es importante empezar a hacer pausas dentro de tu presentación y ver que la persona sí está entendiendo lo que uno les está explicando. Hay unos videos muy buenos que tenemos en nuestro canal oficial para la comunidad hispana de Skyward Community y eso nos ayuda. Vayan y compártanles para que la gente entienda la oportunidad que tienen en este momento de adquirir las participaciones de nuestra compañía y qué resultados pueden llegar a tener a futuro cuando esto empiece a tener un mejor valor. Revisen eso, invítelos a que miren ese video. Es un corto video y hacen un comparativo frente a las acciones de Uber, de Google y de Amazon. Y donde la gente hace algunos años invirtió cuando nadie creía en esas empresas y hoy por hoy ha hecho multimillonarios. Y eso mismo estamos planeando con nuestra compañía. Estamos comprando, adquiriendo participaciones de nuestra empresa a centavos de dólar. Y en unos pocos años vamos a ver cómo está la gráfica que lo están viendo ahí en pantalla. Y más allá con todos estos desarrollos y con toda esta empresa. Y varias noticias y que nos han compartido estos días en nuestro canal y en las redes sociales. Todo lo que está pasando en el Emirato de Sharjah. Canales, entrevistas, periódicos, revistas que han estado revisando todo lo que tiene que ver con nuestra empresa. Y cada vez son más los seguidores que tiene nuestra compañía. Así que no se asombren que puede que las 15 etapas terminen muchísimo más rápido por todo lo que se está generando. Les mando un abrazo gigante. Agradezco por estar conectados. Recuerden
Nos vemos el siguiente miércoles a la 1 de la tarde para que sigamos con la tercera sesión en estos temas de duplicación. Les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y recuerden que con Skyway salvamos el planeta. Un abrazo para todos.